Good evening. Good evening, teacher. Good evening, teacher. Good evening. How is everything today? Are you okay? Yes. Is it raining in your house? Raining? Yes. It's raining. Good evening, María Isabel. The microphone. Good evening, teacher. Aquí. Ya lo sé. Ahora sí. Que no me sale esta todos. Good evening. Good evening, Daniel Alejandro. Buenas noches. No hay bulla, ¿eh? Mero, Ronnie. Ready. Is ready. You are always ready. Hi, teacher. Hello, Ruth. Hello, teacher. How are you today? Very well. Okay, in this moment, the rest are connecting. Good evening, everybody. Good evening, Victor. Good evening, Victor. Ay, tío, ¿cómo se voy a? Okay, remember that you have to have your microphones off when you enter to the class. Okay, everybody, let's start. Okay, welcome to the second week of the module number one. Today we begin the unit number two. The unit number two, the topic is simple present affirmative and negative statements. What is the objective?
The objective of the class is, okay, you see the name of the unit is Daily Routines, and the class objective is at the end of this class, students will be able to use the simple present. Okay, so that is what we are going to study. The class for today is very interesting. And you are going to learn something new, something very important for you in English. Okay, very important. So let's begin with a review. The review is about the content of the last week. For this, I need to see who are the boys and who are the girls in this class, in this moment? Who is present? Okay, Daniel Alejandro, Ruth Evelyn, Victor Antonio, Daniel Adonai, Lady, Eric, Maria Isabel, Wendy, Daniela, Jorge, only. Okay, few students today. The topic, well, the review is this, okay. This is a competition. This is a game. It's about the review of the contents we studied last class. Remember the verb to be. The verb to be in affirmative, then verb to be in negative, the verb to be yes, no questions, and the verb to be with your occupations. The boys, okay, the boys are going to be one team, un equipo, right? One team, and the girls, another team. It's a competition, girls and boys, okay? Each of the squares, each of the boxes is 10 credits, 10 points. And if you answer correctly, you get the 10 points. Okay. Todos pueden participar, okay? But raise your hand, tell me, teacher, me, and you are going to. Si no me participan voluntariamente, entonces tendría que llamar por nombres, okay? So, begin the girls, okay, who begins? Me, teacher. Evelyn. Okay, select a box, the number. The box three. But let me do it with this kind of, okay. Number three. Yes? Yes, three. Yes. Okay, what is number three? Okay, see, if you answer correctly, you have the 10 points, 10 points. Bird to be. What is the answer? My friend are in the classroom. Correct. So you have 10, 10 for the girls. Now the boys. Uh-huh, the boys who participated. Number six. Number six, Daniel Alejandro. Okay? Yes. Yes. What is number six? Okay, how do you spell manager? M-A-N-A-G-E-R. Excellent. 10 points. 10 points. Now the girls. Number four. Who said me?
Four, teacher. You, Maria Isabel. Yes. Okay. What number? One. She's a secretary. Actors, perdón. Okay. But it's okay. She's an actress. 10 points. Well, you're no winner, no winner. Okay, the boys. Another boy that is no Daniel Alejandro. Teacher, but, box number 10. Okay. Daniel Adonai. Negative sentences, verb to be, use contractions. Yeah, this is correct. It's they aren't architect. Exactly. Yeah. Okay, you are 20 and 20 in this moment. Now the girls. If you don't say me, I'm going to select the girls. Okay, Daniela. What number? Number eight. Wait a minute. Number eight. Last name. How do you spell your last name? L-I-Z-E-T-H. Lizeth. No, sorry, no, it's incorrect. I know. Yeah, because it's the last name. It's the last name. And Lizette is the middle name. Okay, one boy. Another boy. Number two. Number two. Victor, you said it. They are carpenters. They are carpenters is a sentence. Yeah. In the yes, no question? Yes or no? They are in carpenters. No, it's not correct. Is are they carpenters? Uh-huh. Are they carpenters? Okay, yes, no question. Remember? Now the girls. Time for the girls. Who is going to participate? For? Me. Who said lady? What is the number? Four, teacher. Four. Yes. Negative sentence, verb to be. My. My classes and my class in are is parker, the parker. Very good. My classmates aren't in the park. Okay. The girls, now the boys. Eric, select one. Yes. Select one. 11. 11. Yes, there are. Yes, they are. My two answers. Yes, they are pilots. That is affirmative, but the negative? No,
they aren't. Exactly. So you have 30 and 30 now because you made the mistake in one, and the girls and the boys in one too. Now another girl. Another girl, let me see, participated. Lady, Isabel, hey. Daniela, and Ruth. Me. You, Mariela. Me. Okay, select the card. So, lady. The number 9. Five. Yes. It is a good opportunity. Yes. It's very easy, right? Now the boys. Yes, she said the answer. You said the answer. It's correct. Okay, select that. No, Jorge, select a car. Yo había escogido uno. Me hizo caso. Chef. What? Lady quiere participar. Okay, but this is the opportunity for the boys in this moment, then the for the girls. Mm-hmm. Okay. Let me see. ¿Quién va entonces? You. Yeah. Ah, bueno, es que yo había dicho un número, pero no me escucharon. ¿Y what is the number? Había dicho el, ay, se me fue, pero lo dijo Víctor, el 2. 5, 7 o 12. 5. I don't know if you see the picture. This is... No, mira, ahí está. Uh-huh. This is my manual. Sí. Sorry, it's not correct. No. This is a manual. What is the correct? This is a manual. Manual. No, okay. According to the picture. Sí. Sí. Okay, remember that you have my, your, his, her. This, her. Yes. Is her. This is her. Para la chica. Mama, because according to the picture, her, mama. Okay. No, correct. Para las chicas. Okay, no, this time is for the girl. It's for the girl. 7 and 12. What is your selection? Girls? Lady, do you want to participate? Yes? No. Ya participé, pero creo que me confundió con Mariela. Ah, okay. So... So, Catherine, you didn't participate. Select one. Seven, you have to pay attention to the picture too. I am occupation human resource manager. Repeat, please. Repeat. I am occupation a human resource manager. No, it's not correct. What is the correct? Designer. Design, okay. Yes, it's a designer, but what kind of designer? ¿Cómo se llama? Aris, gráfico. O Aris. Yes, but with this website designer.
Okay, designer. Not designer, but the complete name is website designer. Website designer. Okay, and the boys, the last one? The last one for the boys, who did participate? Let me see. Okay, we have more now. Okay, I'm going to select Lorenzo. Okay, Lorenzo, you have to answer the number 12. Okay, look. Number 12. What is the correct operator or operators in this sentence? Yes, Lorenzo. We are operators. No, no, please. Leave Lorenzo. Lorenzo, if you don't answer, it's no point for the boys. Excuse me, excuse me, excuse me. we are operators. Exactly. So, no winners, guys. No winners. The girls got 40 and the boys got 40. No winners. No winners. No winners for today. Okay, I was explaining the topic and the objective, right? Now we continue with the content. Exactly the content. Okay, begin the topic by practicing and learning some verbs. Some verbs in English. I'm going to read the verbs. Then you ask me for the meaning in Spanish. Remember the question? What does, for example, what does create mean? If you want to know the meaning in Spanish. Okay, now listen and read. Create, repair, install, sell, exchange, keep, write, buy, receive, help, design, advertise, develop, manage, take, arrange, make, carry, send, talk, have, need. Okay. Well, I want to say this in Spanish. Voy a explicar esto en español. Vamos a hacer una dinámica que no la habíamos hecho así de esta forma antes, pero hoy sí la vamos a hacer así para mayor orden. Cuando vamos a repetir, ustedes van a apagar sus micrófonos. Van a estar repitiendo solitos con el micrófono apagado. Para verificar yo si ya pueden pronunciar, entonces yo voy a llamar a unos cuantos para ver si me están pronunciando bien. Ok, entonces vamos a hacer esa dinámica siempre, porque siempre vamos a estar practicando pronunciación, pero lo vamos a hacer así. Okay. Cada quien solito lo va a ir repitiendo conmigo con el micrófono apagado. Luego llamo a unos cuantos para que me lo digan la pronunciación. Ok, ready? Turn off your microphones and repeat. And repeat, please. Create, repair, install, sell, exchange, exchange, keep, write, buy, receive, help,
design, advertise. Here the you have to pronounce like a z, advertise, develop, manage, take, arrange, make, carry, send, talk, have, need. Okay, again, again, repeat again. Create, prepare, install, fail, exchange, keep, write, buy, receive, help, design, advertise, develop, manage, take, arrange, make, carry, send, talk, have, need. Okay, now I'm going to ask some names. Jacobo. Okay, begin, Jacobo, turn on your microphone and repeat. Okay. This? Create. 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 This? Prepare. This? Install. This? Sell. This? Exchange. This? Keep. This? Write. This? Buy. This? Receive. This? Help. This? Design. This? Bird. Advertise. 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 This? Develop. 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 This? Manage. This? Take. This? Arrange. This? Make. This? Carry. This? Sense. This? Talk. This? Have. And this? Need. Correctly. Very good, Jacobo. Now I want you to tell me the meaning. Okay, ask me for the meaning. But you know, you don't know the Spanish, ask me for the meaning in Spanish. Okay, everybody, go. Ask me, ask me. What does arrange mean? Arrange, arreglar. Okay, arreglar. This is common in some exercises. En unos ejercicios le va a aparecer bastante este, arrange. Okay, another? Another, otro, another? What does mean advertise? What does advertise mean? What does advertise mean? Advertise, promocionar, promocionar, okay? Anunciar, a promocionar, mostly. Another? Teacher, what is the meaning that carry? Carry is llevar, llevar, acarrear. Yes? Yes? Mariano Limón. Everything is okay? What does exchange mean? Exchange, intercambiar. Cambiar. Intercambiar más. Okay, another? Chair. Yes. What does manage? Manage. What does manage mean? Manejar. Pero no de manejar de carro, okay? Manejar de asunto, de empresa, manage. Manejar, okay? Manejar un asunto.
What else? Everything is okay. Okay, I want to ask you and you tell me. So, what is for you great? You can turn on your microphones and participate. Okay, create is? Crear. Crear, right? Repair? Reparar. Install? Instalar. Sell? Vender. Exchange? Cambiar. Uh-huh. Intercambiar. Keep? Guardar o mantener. Exactly, right? Escribir. Buy? Comprar. Receive? Recibir. Help? Ayudar. Design? Diseñar. Advertise? Promocionar. Develop? Desarrollar. Manage? Manejar. Take? Tomar. Tomar de, pero no de tomar bebida, all right? No que de tomar, de agarrar, va. De agarrar. Arrange? Manejar. Uh-huh. O arreglar, ¿verdad? Pero arreglar no de reparar, sino que de arreglar, de componer cosas que están mal. Ok, make. Hacer. Carry. Llevar. Send. Enviar. Talk. Hablar. Have. Tener. Need. Necesitar. Exactly. Ok, now continue with the next topic. Okay, look at this. We have, the topic is? Job position. Job positions. Okay, what is your job position? For example, my job position is a teacher. I am a teacher. This is my job position. I am a teacher in an institution. And the description, what is the description of what I do? Lo que yo hago, right? What I do. For example, here you have software engineer, design and develop different software. Okay, that is the activity. Bookkeeper, what is a bookkeeper? Keep track of the financial accounts of companies. Human resources specialist, know the policies and regulations involve the management of employees. Insurance agent, help people and companies against financial loss and manage risk. Okay, loss is pérdidas, risk, riesgo, right? Riesgo. Uh-huh. Financial analyst, help people and businesses manage their finances. Digital marketing manager, create and advertise the company over the social media. Okay, everybody, turn off the microphones and repeat. Software engineer. Software engineer. Turn off the microphones, right? Turn off and then I don't trust. Okay. Software engineer. Software engineer. Bookkeeper. Human resources specialist. Human resources specialist. Insurance agent. Insurance agent. Financial analyst. Financial analyst. Digital marketing manager. Digital marketing manager. Okay, again. Software engineer. Bookkeeper. Human resources specialist. Human resources specialist. Insurance agent, insurance agent, financial analyst, digital marketing manager. Okay, only
Maria Isabel, turn on your microphone. Read the job positions. Software engineer. Yes. Bookkeeper. Exactly. Human resource specialist. Resources. Resources specialist. Yes. Insurance agent. Good. Continue. Financial analysis. Okay, financial analyst. Financial analyst. Financial analyst. Yes. Digital marketing manager. Good, excellent. Now, Daniel Alejandro, turn on your microphone and read the job positions. Okay. Software engineer, bookkeepers, human resource specialist. Resources specialist, insurance agent, financial analyst, digital marketing manager. Good. Now, Catherine. Software engineer, bookkeeper, human resources specialist. Human resources specialist. Insurance agent. Yeah, continue with this. Financial analyst. Digital marketing manager. Excellent. Okay, now continue with the next. Okay, simple present. When do you use simple present? Okay, you use simple present. It is one of the several forms of present tense in English. It is used to describe habits, routines, repeated events, eventos repetidos, right? And general truth. General truth, verdades generales, okay? Verdades generales. Okay, when you, for example, lo que usted hace todos los días, lo que hace de repetidamente en toda su vida, cosas que pasan en la vida, todo eso lo va a decir usando este tiempo, simple present, presente simple, okay? Simple present. Now, look at the structure. Okay, you say, I keep track of financial account. You know the policies and regulations. We advertise the company. They help companies against financial loss. Okay, I keep track of the financial account. What do you understand in Spanish of this? Mantiene el rastro de la cuenta de financiamiento. Oh, exacto. Keep track es mantener el rastro, como él dice, ¿verdad? O mantener de los puntos, ¿ok? O the financial account, o the company, of course. You know the policies and regulations. What it is? You know. Know is saber, right? You know the policies. What is policies? Políticas. And regulations is similar to Spanish, regulaciones, right? We advertise the company. What is that? Nosotros se lo advertimos. Nosotros promocionamos a la compañía.
Exactly. They help companies against financial loss. What is this? Ellos ayudan a las compañías contra las pérdidas financieras. Yes. Against is en contra, right? En contra, against. Okay, turn off the microphone and repeat, please. I keep track of the financial account. I keep track of the financial account. You know the policies and regulations. You know the policies and regulations. We advertise the company. We advertise the company. They help companies against financial loss. They help companies against financial loss. Okay, only Daniela, turn on your microphone, Daniela. Okay. Number one. I keep track of the financial account. Two. You know the policies. The policies. And regulations. Policies. The policies and regulations. Very good. Number three. We advertise the company. Exactly. Number four. They help companies against financial loss. Okay, Lorenzo, turn on your microphone and say the sentence. Number one. I keep track of the financial account. Account. Two. You know the policies and regulation. We advertise the company. Yeah, number four. The health companies engage financial laws. Okay. En Spanish, okay. Esto está en el manual, en la página número 20. Vean su manual en la página número 20, por favor. Ténganlo a mano porque les voy a preguntar. ¿Ready? Okay, let's continue. This is the structure of the affirmative statements. ¿Cómo usted hace una oración usando el simple present? Okay, the elements, subject, verb, complement. Example, I keep track of the financial account. Now I'm going to. Okay. Lo pongo así porque así puedo escribir. Okay. Let me see. Okay, I keep track of the financial account. The number two, vaya, lo que me van a hacer ustedes aquí me van a ayudar a poner. Yo les voy a decir subject y ustedes me van a decir lo que va en el subject. Verb, ustedes me van a decir lo que va en el verb. Complement, me van a decir lo que hay en el complement. De lo que ya vimos, ¿verdad? De las oraciones que ya les estuve preguntando. Ok, this is number one. Now, number two. Everybody help me. Ok, what is the subject? I
You. What is the verb? No. No. What is the complement? The policy and regulation. You know Rome. I don't understand there. You know the policies and regulations. You know the policies and regulations. The policies. Well, the policies and regulations. And what is the subject in the number three? We. What is the verb? Advertise. Advertise. And the complement? The company. It only is in singular, right? The company. Wait a minute, because I lost the page. Six. Okay. I lost my page. I lost it. Okay. The company. And the number four? They. The verb? Help. What do they help? Companies against financial loss. This is okay? It's okay. Let me see. No. Help. No. Help. Is it all right? Companies against financial loss. Against financial loss. Okay, exactly. Good. No, si ustedes ya se están avanzando bastante. La palabra y no va, teacher. Yes. Here. You know, and I move here, this word. Against financial loss. Uh-huh. Yeah, but you know. Against financial loss. You know loss. That. But it doesn't move, right? No le hagan caso, ahí quedó, pero es pedazo de arriba, va. Okay. Only they is the subject, right? Help is the verb in the complement companies against financial loss. Okay, let's go to the next. Okay, that is the negative. What is the negative? Statements. Okay, now in the manual, you have this too. You say, you use don't, okay, to say the negative. I don't keep track. What is that? If you say I keep track, you say mantengo el rastro, right? Or the financial account. Mm-hmm. But if you say I don't keep, what is that? No mantengo. Yo no mantengo, right? If you say you don't know, Yo no conozco. Tú no sabes. Ajá. No, tú no conoces, tú no sabes. Ok, así bien sarcásticamente. Okay. You don't know the policies and regulations. Ok, when you say we don't advertise, what is that? Yo no promuevo. Nosotros no promovemos la compañía. Exactly. No promuevo la compañía. They don't help. Ayudan a la compañía. Exactly. Mm-hmm.
I'm going to play it in the presentation for you to look at better. Okay, now that we have this more, we have bigger, everybody turn off the microphone and repeat. I don't keep track of the financial account. Remember that you have to turn off the microphone. Turn off the microphone, yes. And repeat, everybody repeat. I don't keep track of the financial account. I don't keep track of the financial account. You don't know the policies and regulations. You don't know the policies and regulations. We don't advertise the company. We don't advertise the company. They don't help companies against financial loss. They don't help companies against financial loss. Okay, only Mariela, turn on your microphone and say the sentences, Mariela. Okay, number one. I don't keep track of the financial account. Number two. You don't know the policies and regulations. Number three. We don't advertise the company. Three. Four. They don't help companies against financial loss. Okay, exactly. Now, Jonas. Number one, Jonas. Dice que tiene mala señal, dice Jonas. Okay. In the chat. Daniela Donay, number one. This number one is I don't keep track of the financial account. Two. You don't know the policies and regulations. Oh, you look very American. You listen very American. Okay, number three. We don't advertise the company. Exactly. Number four. They don't help companies against financial loss. Good. More than excellent. Better than me. Better than me. Okay. Now the practice. The practice of the structure. Okay, here you have the structure. Subject, do not, or the contraction, because you say do not, don't. It's a contraction, right? Prefer the contracted form. Aquí preferimos la forma contractada. Ambas formas son correctas, pero el hablando es mejor el contractado y escrito es mejor el no contractado. Okay. En escritura formal, o sea, la lenguaje formal es la escritura. En escritura no se usan contracciones. Okay. When you speak, ¿usted habla? Yes. Okay. Now you have the subject, they, don't, verb, complement. Help me, please. Help me with the structure, let me see here. Okay, this is the number one. They don't work at CESA. And in the previous that you say, I don't keep track of the financial. Okay, I don't keep track of the financial. Tell me the elements. What is the subject? I. In the previous. Uh-huh, very good.
I. Yes. Don't keep. Do not. Don't keep. The verb. Don't keep. 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 Track. Track of the financial account. Okay, we are going to make this because there is no space, right? Okay. 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 The number two. You don't know. Verb is the police and regulation. Sorry, repeat again the verb. No. The police and regulations. The regulations and regulations. Okay, because of the space, the subject, we, the verb, advertise the company. The number four, don't help companies. Okay. Okay, companies again, you know. Again. Very good. Against financial loss. Who is sleepy? Okay, everything clear at this moment, guys? Questions? Teacher. Are you sure it's clear? You know, because I didn't pass the attendance until now, I'm going to do it. Okay, Daniel Adonai? Present. Daniel Alejandro? Present. Daniela Lisette? Present. Eric? Present. Jacobo? Jacobo? Present. And Jennifer? No, okay, she is absent. Jessica? Absent too. Jessica? Maybe she's present, I don't see. Jonas? Present. Jorge? Present. Catherine? Present. Lady? Present. Lorenzo? Present. María Isabel? Present. Mariela Andrea? Present. Milton, I guess he's not here. Odilia? Maybe. Perla Patricia? No, right. Ruth? Present. Victor? Present, teacher. Wendy? Present, teacher. Jose Osmin? José Mauricio? Ready? No. Okay, now you are going to work with the manual. The manual, page number two. Take out the manual. The exercise two, page 19. Page 19. Page 19, look, 19. Exercise two. Okay, we have here bookkeeper, human resource specialist, insurance agent, financial analyst, digital marketing manager, software engineer. What you are going to do is write the number of
write the number of the job position. Okay, number one, keep track of financial accounts of company. What is that? Bookkeeper. Bookkeeper. And number three, and number two, how people and businesses manage their finances. They. B. B. Financial analyst. Okay. Number three, know the policies and regulations involved in the management of employees. Insurance agent. Okay, letter E. Complete, please, in your manual. Complétenlo en su manual y luego me dice solo las respuestas, ¿ok? Conoce las políticas de regulación del tránsito. Sí. Tenía si quiere advertise de compañías de otros medios sociales, dice también de un software de. Software, people and companies in the national news and then rates with the don't forget that I have the information. Complete teacher. Finish. Everybody finished? No. Finish. Only tell me the letters. We are not going to write it because of the time. Number four, the letter D. Number four is the letter D. Oh, we do it. Number four is the letter D. Digital yes. Marketing manager, creating and advertise the company over the social media. Okay. Yeah, because it has to be with marketing. In the number one, you say? Bookkeeper. Okay, the number two, help people in businesses manage their finances. Letter B. Financial analyst. Okay, the number three, know the policies and regulations involved. The management employees. Letter C. Yeah, exactly. The letter C. And the number four. Oh, yeah, you already said it. Help people and companies against financial loss and manage risk. And there are insurance agents. It's the letter E, right? E. The letter E, insurance agent. Letter E. And number six, design, develop different softwares. Letter F.
Letter F, obviously. Okay. So the number one is A, the number two is B, the number three is letter C, the number four is letter D, the number five is letter E, and the number six is F. Correct? ¿Cuántos sacaron? ¿Cuántos sacaron? 10. 10. Okay, perfect. Daniela. Daniela is learning a lot. George, usted? You? Lo contestó bien. Okay. Excellent. Now let's go to the next. This we are not gonna do it because I consider it's not necessary. Okay, aquí tienen lo que ya les había mostrado en la presentación, okay? Only to observe. Now, the exercise five. The exercise five is unscramble the sentences with the words provide using the simple present. Okay, in Spanish, this is arregle las, o sea, reescriba las oraciones usando todas las palabras a manera que tengan sentido en el presente simple, okay? Do it right now in your manual. I'm finished here. Finish. 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 Ready, ready?
Okay, who wants to tell me the answer for the number one? They keep track on a financial account of two. They keep track financial account of two. Oh, what? Of two is a sería keep track of the financial accounts of a company. Of companies. Okay, they keep track financial account of companies. Okay, well. Sería después de trying sería company financial account. Teacher, pero es que como junto a off hay un número dos, me imagino que tenemos que usarlo dos veces, ¿no? Sí, va dos veces, va en off. They keep financial accounts. Accounts is of plural. Financial account of companies. Companies. Very good. Sí. It's okay? Yes. Oh. No. Ah, sí, sí, sí. It's okay, yes or no? Yes. Okay, let me see. They keep of track of financial account of the companies. Now this the second. We don't advertise the company on the internet. We don't advertise the company. We don't advertise the company on internet. Internet. Very good. Next is. Okay, only one, please. Solo uno, porque no les entiendo así a todos bien solo. Vamos a ver, George. The number three. I take every yeah, en esta me quedé yo. I take every day not in the meeting. Yes. What is missing? ¿Qué falta? What is missing? Every day. Every day. Okay, the last one. Who wants to tell me not the last one? Sure. Wendy? Carlos y Mauricio. Teacher. Yes. I have a question in the item three. In the number three, what is the question? Yeah. The other form of write. It's I take notes every day in the meetings. Is it right? No. Okay. No. Every day is at the end. Every day es una frase de, que indica rutina, que es todos los días, ¿verdad? Va al final, al menos que usted quiera hacer énfasis en la frase. Que quiera enfatizar que todos los días, entonces lo puede poner al principio y lleva una coma. Every day, comma, I take notes in the meetings. Esto sin el contenido no está aquí como enseñarles esta frase, pero así en el camino se les puede ir enseñando, ¿ok? Every day es una frase de común que usamos en el presente simple y va al final, ¿ok?
Number four. Carlos, who wants to tell me the number four? Wendy, do you want? ¿Quiere usted? Do you want? Acuérdense que solo es de seguir la secuencia de la estructura. Primero comenzamos con el sujeto. Luego el verbo, luego el complemento. No, nobody. No. Yeah. Come on, guys. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Que nadie me quiere decir esta. Carlos y Mauricio. Ajá, Carlos y Mauricio. Answer phone. The reception phone o Carlos y Mauricio. Dice de que voy a interrumpir eso porque oigo un micrófono de alguien. No sé si ustedes lo oyen, que una interferencia, sí. Yeah. Ok. Voy a dejar de compartir y voy a detectar más o menos dónde proviene ese sonido. Vamos a ver. Ok, Carlos y Mauricio. Ok. Answer. At the reception. Answer phone at the reception. Okay, Carlos and Mauricio, answer phone at the reception. Okay, that is. ¿Así lo habían hecho todos? Yes. Yes. Yes, of course. Como dicen, me apabullan, me sorprenden, ¿ok? Qué rápido están aprendiendo. Y me alegra un poco, ¿ok? No, me alegra mucho, no poco, mucho me alegra. Ok, let me see. Who is in the class? Víctor, ¿quieres almohada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Sí, está chiva. Ajá. Alguien se me salió y no me fijé quién fue. Bueno, ya voy a pasar lista otra vez. Ok. Continue with the exercise 7. Ok. Enciendan todos sus micrófonos, voy a ver. Turn on your microphones. Turn on your microphones, everybody. Okay. Now turn off the microphones. Stand up. Stand up. Stand up, stand up. And stretch. And then shorts. In shorts, no. Vaya, si no, así hay algo malo que mostrar más abajo, no, ok. Daniela, ¿cómo se ríe? Miren. Daniela es la que no puede, ¿verdad? Okay.
¿Con qué chorcitos andará? Ok. Con ninguno, DJ. Ok, la clase de... Les digo porque la clase de hoy ha sido un poco bastante gramatical, va. Ahorita van a la práctica. Ok, sit down, please. Sit down. Let's go to the practice. Okay. Next exercise. Activities I do. Okay, you are, for example, Maria Isabel, you are a secretary. Okay. You write 5 activities you do at your company. You do in your office. Okay, everybody do the same. Todos van a hacer lo mismo, okay? Todos van a hacer lo mismo. Write 5 activities you do in your office or company. Do it right now, please. On your notebook. Or in the book. In the book. On, well, no es libro, ¿verdad? Manual. Okay, on your manual. Do it right now. Van a ver verbos que quizás no van a saber cómo se dice, van a tener que ver ahí en el internet, ¿verdad? Are you ready, Daniela Donay? No. Okay, continue.
I finished, teacher. Finished, teacher. Okay, Ruth. Okay, mientras terminan los demás, voy a explicar y vamos a breakout rooms. Vamos a hacer grupo de tres. Estando ya en el room, van a ustedes a leerle sus 6 actividades a sus otros compañeros. Cada uno de ustedes va a tomar su turno leyéndole al compañero. Y tengo... Vamos a ver, bueno, ya lo voy a, lo vamos a enviar y usted ahí ve si... Si no tiene problemas, no, pues. Ustedes van a leerle a sus compañeros y si ustedes tienen duda de algo ahí, tal, podría consultarle a los compañeros, tal vez alguno de sus compañeros les puede ayudar. Les voy a comentar, ¿verdad? Les voy a explicar. El viernes, por ejemplo, estuvimos bastante con eso de breakout rooms y el propósito de la, cuando yo los mando ya a breakout rooms es de que ustedes hablen, ¿verdad? No pueden ustedes entrar al breakout rooms a estar callados, sino que el propósito es que practiquen con sus compañeros. Ese es el propósito. Pero también que se ayuden como unos a otros. ¿Ok? Voy a dar 6 minutos y cuando ustedes entren inmediatamente, comienzan rápido. Leyendo uno por uno. Luego, cuando ya estemos aquí, todos van a leer uno por uno lo que escribieron. ¿Ok? ¿Ready? Me va a quedar solo uno de dos, me parece, porque no alcanza para que sean cabales. ¿Qué entendiste tú? Okay. Entonces sí, ando. Entonces, era como usar el ese, y, pero como describiendo nuestro trabajo. Si no estoy mal. ¿Teacher? Yes. Describing your activities. Es que me perdí un poco. Okay. Teacher, yo me perdí porque se me trabó. Pero usando el subject, verb y complement. Ajá. Subject. En este caso sería yo, sería I, ¿verdad? Y el verbo que indica la acción de lo que usted hace en su empleo y el complemento. Okay. Como dejo varía de acuerdo al complemento, al trabajo de cada quien. Ajá. Había que hacer 5 oraciones dedicadas a eso, ¿no? 6 eran. O 5 eran, va. Sí, 5. 5. T-shirt. Order. Ordenar, ¿cómo se pronuncia order? Wait a minute, pues. Ordenar. Ajá. Order. But, order. Pero por eso les dije yo que había verbos que no iban a poder decir, entonces lo buscan en el internet. Order. Okay. Si es que les hace falta alguno. Okay, see you. Okay. En Google.
Thank you. He hecho ahorita. Si quieren, díganos otra Continue. Vez. Continue. Any question? Questions, questions. Continue, continue. Estamos escuchando a Daniela. Ah, ok, continue, Daniela. Ya, ya terminé. Ah, estaban escuchando, dijeron. Ok, continúe. Yes. Me ayuda. Para pronunciar bien esta oración. Administrar la nómina, no sé. Lo tengo escrito porque lo escribí en Google, pero no sé cómo pronunciarlo correctamente. What is that? Manage. Payroll. Manage. Payroll. Powell. P. P. I. G. R. O. L. L. Power. Ajá. O el poder, ¿va? No. Power es poder. No. P. A. G. R. O L L. No, tell me in Spanish. Okay. Sería administrar la nómina. Ah. Nómini. Wait a minute, pues. P P A G R is payroll. Payroll. Ajá, es que sí, usted me dijo G, era J, ¿verdad? Ah, no, era Y, es la cosa. Es pegado, ¿verdad? Payroll. Sí, payroll. Ajá, yeah, exactly. Payroll. Manage payroll. In San Google, you have to use San Google. Yes. Manage payroll, file and classific documents. A mirror. No, mirror. And work every day. Ah. También que. Catherine, turn on your camera. And work. O tengo que ser más específico. Pues ya lo dijeron. Sí, porque son hábitos que se hacen diariamente. Por lo que uno hace. In your office, in your company. Mm-hmm. ¿Qué hace cada uno? Jonas, ¿a dónde trabaja? Where do you work? What is your Grupo Mantech. Yes, Scorigor. Me cuesta pronunciarlo. Catherine está bien malita, va. Un poco. Ok. Bueno, entonces sí, ¿qué quiere apagar la cámara entonces? Ok. El micrófono quizá pueda silenciar.
Pero ya sé, okay. ya les compartí lo que yo hago a los compañeros. Okay, and you, Lorenzo? Did you share? Okay. ¿Ya okay, lo hizo? Teacher. Ahorita tengo 4 de 5. Okay. Jonas ya lo hizo todo. Como 3 les he compartido, pero los tengo que escribir yo en mi manual. Okay. See you. No sé si podemos añadir algo que hacemos los fines de semana o solo es lo de un día. En su trabajo, o sea, en su trabajo. Ah, vaya. Como ahí depende de qué días trabaje usted. Ajá. Uh-huh. Pero como quieran hábitos, ¿verdad, teacher? Hábitos, pero como son rutinas. Como rutinario, ¿verdad? Ajá, las cosas que usted hace en su trabajo rutinarias, eso es lo que tiene que decir. O sea, sí, según su trabajo. What do you do? What is your occupation, Lorenzo? No, pues yo en mi trabajo solo 2 cosas hago, teacher. No creo yo que solo 2 cosas. No me quiere decir, va. Solo, yo hago varias. Solo ordenar. Order. Y de vez en cuando duerme, va. Ponga eso también. No, eso no. Va al baño, va. También ponga eso. Ok. Sí. Entonces toca como analizar de qué es el problema, que a veces uno crea la oración y después cuesta como decirla, como ordenarla, la idea. Uh-huh. Es lo que a mí me gusta. Tienen que seguir la estructura, ¿verdad? Tienen que seguir la estructura, sujeto, verbo, complemento, sujeto, verbo, complemento. En este caso, como solo son ustedes, solo van a decir, ay. Después el verbo que indica la acción de lo que hacen. Por ejemplo, si es escribir, I write. ¿Qué escribe? Reports, por ejemplo. O qué hacen, levantar, lift, no sé qué, o lo que sea. Y por lo menos el presente ahorita sería, por lo menos estamos hablando con ella, but I talk with my classmate, o I'm talking. No, talking no, porque no estamos viendo el presente continuo, solo es talk, el verbo base. I talk with my classmate. Uh-huh. I talk with my classmate. En ese caso, como es compañía, workmates. Workmates. Okay. See you. Alguien me está. Okay, por eso es que no les hablaba, porque estaba. Okay, you asked me for help. Aquí me pidieron ayuda. No. Sí, no. Yo fui. Ajá, Jacobo fue. Estaba revisando los iconos que están abajo de y ahí dice whiteboard, no sé para qué funciona eso, pensé que era como una pizarra. Sí, pero aquí sí me pidió ayuda, pero no. Okay. no me permite hacer nada esa función. Usted quería escribir, ¿verdad? Sí, quería escribir las oraciones para mostrar, tal vez lo podían ver, pero no, creo que no se puede. No, yo he desactivado el compartir, fíjese, porque como ahorita nos estamos adaptando, podían mostrar algo que esté en internet y si me, no podría yo subir mi video, por eso lo he hecho. Sí, cuando yo les permita, yo les voy a explicar bien, ¿va? Para que nadie me use alguna cuestión de bajada de internet. Ahorita sí, todavía no les he dado ese, podemos decir, permiso.
Ok. Ok, gracias, teacher. Lo voy a explicar bien y si ustedes ya me lo piden, pues voy a tratar de activarles para que puedan compartir también. Pero como esta solo era de decir, no era de escribir, entonces no necesitaban compartir. Ok. Ok. Thank you. You are the number one, Jonas. Excuse me? You are the number one in the my class in the class. Que este internet me está sacando a cada rato. That's it. Ok. Por cuestiones de tiempo voy a confiar que hicieron su presentación entre ustedes y no lo vamos a hacer aquí, ok. Por cuestiones de tiempo, pero sí me hubiera gustado escucharlo a todos. Ok. Now continue with the content. Pero mañana no se salvan. Okay, tomorrow. Continue with the content. Ya tengo una duda. Teacher. Yes. Tengo una duda. Yes, tell me. Por ejemplo, yo realizo planillas de sueldo, pero no sé cómo sería, o sea, cómo escribirlo así en inglés, cómo sería la traducción. ¿Qué es lo que quiere poner? Me dice. Realiza planillas de sueldos. Realiza. Es que como a veces es la señal que a veces no oigo bien la. Realiza planillas de créditos, ¿o cómo me dijo? De sueldo. Planillas de sueldo. Sí. Eso es lo mismo que me decía María Isabel. Es lo mismo. Payrolls. I make. Ajá, I do. No, I make, porque es manual, ¿verdad? Yo le puse I make, manage payroll. Manage payroll. Como manage, manage es un verbo, ¿verdad? Y make es otro, entonces solo puede usar uno. Make. Okay. O se puede poner I make o I manage payrolls en plural, ¿verdad? Payrolls, okay. Teacher, ¿cómo se puede, bueno, cómo se escribe sería este tratar con muchas personas? Tratar. Manage people. Manage people. Which in the love the people o marches así como customer service. Por ejemplo, teacher, no sé si estará bien escrito o pronunciado esta oración. Coordinate communication with other departments. Repeat, please. Coordinate communication with other departments. El verbo maintain, dice maintain. I keep communication. Okay. I keep communication with other departments. Okay, I keep communication. Sí, it's better to say I keep
communication with other departments. Communication with other departments. Thank you, teacher. Okay, now we have to continue with this presentation, guys. So I'm going to continue because this is part of the content for today. Ahorita ustedes porque comienzan con este tema, pero si releen las descripciones de que están en lo que ya se explicó, ahí ustedes van a encontrar bastante de lo que ustedes hacen. Okay. Now I want to explain this. Subjects in English. Okay. You have first person, I. Primera persona, soy yo, ¿verdad? Primera persona, I. In plural, okay, singular is I. Plural is we. We porque soy yo y otras personas, okay? Por eso es plural. But we is first person. ¿Por qué es first person? ¿Por qué es primera persona? Porque me incluyo yo. Ok. Second person. You. Is one person. Tú, right? You. And you in plural. Ustedes. Ok. Third person. In singular is he, she, and it. Ok. Siempre vamos a estar hablando de este término. En este tema que estamos viendo hoy de Simple Present, es bastante importante que cuando yo diga third person, ustedes inmediatamente se conecten a he, she, it. No voy a estar diciendo yo siempre he, she, and it, sino que solo voy a decir third person. Cuando diga third person, ustedes inmediatamente se conectan a, son los sujetos, he, she, and it. ¿Ok? No necesariamente voy a decir yo siempre o voy a necesitar decir he para hablar de la tercera persona. Porque he puede ser también, puedo decir my friend, my classmate, y me voy a estar refiriendo a un he. Sino que siempre puede ser un sustantivo que indique un varón. Siempre es un varón, no importa si sea sustantivo propio, proper noun or common noun. Okay? Puede ser common noun or proper noun. O el pronombre he. She, lo mismo. Puede ser un proper noun or common noun. O un pronombre. O sea, siempre que se refiera a ella, una mujer, es she. It, ya había explicado antes que era, se refería a una cosa, un lugar, un animal o una palabra abstracta. Esto es importante que lo entiendan ahorita. Ok, porque de acuerdo a eso es que vamos a manejar el verbo de lo que yo voy a explicar. Ok, they es tercera persona, third person, in plural. Ok, bye. Ya he entendido este concepto, vamos a... Teacher. Yes. Yes. En second person, is... el plural you, no se le agrega R al final. No, porque ese es your, ese es posesivo. Ok. El sujeto solo es you, ¿verdad? Your ya es el posesivo. Ok, thank you. Tú, okay, de ustedes. Ok. Affirmative sentences. Look at the examples. I make phone calls. You make phone calls.
We make phone calls. They make phone calls. Silvia and Candy make phone calls. Eso es lo que les decía yo, ¿verdad? Que no necesariamente tenía que haber un pronombre en el sujeto, sino que puede haber sustantivos, ya sea comunes o propios. Ok. She makes phone calls. He makes phone calls. It makes phone calls. My friend makes phone calls. Oscar makes phone calls. ¿Qué diferencia le notan a ustedes aquí en el complemento del verbo y el complemento de estos sujetos? De estos sujetos. La S en makes. La S, ¿verdad? Vaya, ahora entonces, cuando nosotros estamos hablando, estamos diciendo algo en afirmativo, ¿ok? Affirmative statements, oraciones afirmativas. Cuando yo estoy usando el verbo, voy a hacer una diferencia en la forma que lo uso cuando me refiero a ciertos sujetos. Si yo voy a usar I, you, we, they, o una tercera persona que en plural que indique de pronombres, o sea, nombres comunes o propios, quiero decir, entonces el verbo va a mantenerse en su forma base, base form. A esto le vamos a llamar forma base. ¿Por qué forma base? Porque no tiene ningún cambio. No se le ha aumentado nada. ¿Verdad? Está igualito así, original, como decimos. Pero cuando hablamos de she, he, and it, o una tercera persona en singular, third person, singular form. Third person, singular. Entonces le vamos a hacer un cambio al verbo. ¿Cuál va a ser ese cambio? Vaya, ahora les voy a enviar en el WhatsApp un video para que lo vean, ¿ok? De WhatsApp. Vean su WhatsApp, ahí se lo voy a enviar ahorita mismo. Eso sí, por favor, apáguenme los micrófonos, no los vayan a encender, ¿ok? Porque por los derechos de autor no se puede escuchar.
Ready? Are you ready? Did you finish, everybody? No, no ending. Finish? Yes. Yes. Okay. Stop listening the video, please. Stop. Okay, I pass the attendance before we go. Okay. Daniela Donay. Present. Daniela Alejandro. Present. Daniela Lizette. Present. Eric Toribio. Present. Jaco. Jaco, a ver si present. Se me queda, oiga. Ok. O sea, no se me salva. Ok. Jennifer, no. Ok. Jonas. Present. Jorge. Present. Catherine. Present. Deidi. Present. Lorenzo. Present. María Isabel. Present. Mariela. Mariela se me salió, ¿verdad? Ok. Milton. Odilia. Okay. Perla. Ruth. Present. Víctor. Víctor, Víctor, Víctor. Present, present. Wendy. Present. José Osmín. José Mauricio. Hay unas personas aquí que me anotaron que nunca las nunca vinieron. Redis. Bueno. Ok. Vaya, entonces ya vieron el video, ¿verdad? Y veamos. Voy a tomarme unos dos más minutitos. Okay, in the video you saw this verbs. Okay, dependía de cómo terminaba la consonante, ¿verdad? ¿Se fijaron? Entonces, si terminaba con K, no la vocal, no la vocal. O sea, si nos vamos a fijar, si tiene con, termina con E aquí, en esa no nos vamos a fijar, nos vamos a fijar en la K. Si termina con K, entonces aumentamos S. Si termina con carry, si se acuerdan el verbo, terminaba con Y. Entonces le quitamos esa Y y le aumentamos IS. Si terminaba con E, D, le aumentábamos S. Si terminábamos con P, S. Y si terminaba con K, S. ¿Está claro por qué lleva esa S ahí? ¿Cómo, por qué la lleva? ¿Este verbo carry? ¿Está claro con por qué quedó así? Yes, sí, or porque no? Llevaba un, terminaba en Y. Exactly, Daniela. No, sí, Daniela, ahorita es la que me lleva ahí la batuta, la delantera. Muy bien, Daniela. Me alegra mucho que estamos avanzando, ¿ok? So you say she makes many phone calls. He carries boxes into the truck. Cindy sends reports to other companies. It helps workers be on time. And my boss talks about the new rules. Ok. Teníamos que hacer esto, pero no lo vamos a hacer. Mañana lo vamos a hacer un poco así rapidito. Yo les voy a mandar a ustedes esta presentación, que ¿okay? Tal vez tengan tiempo de verla en un ratito, en un descanso, un poco, ¿verdad? Para que les sirva de referencia
para la actividad y la tarea de la plataforma, porque no terminamos de hacer todo, bastante extenso, y a mí me gusta que este tema lo entiendan, porque de nada sirve correr, hacer las cosas rápidas si no se entienden. Entonces, ¿cómo sintieron ustedes la clase? ¿Cómo entendieron eso que estábamos viendo hoy? ¿Está claro? ¿O tienen dudas? ¿Questions? ¿Cómo hacer oraciones afirmativas? ¿Cómo hacer oraciones negativas? ¿Cómo convertir el verbo en tercera persona? ¿Quedó claro? Guys, tell me something, please. So, teacher. ¿Está bien todo? ¿No hay preguntas? Pues, no. No question. No, teacher. No. Okay. If there is no questions, you can leave the class. Okay, see you tomorrow. See you tomorrow, guys. Have a nice night. See you tomorrow. Well, Jacobo, no. Jacobo, you know. Hi, teacher. Hi, everybody. Hi, everybody, and see you. Bye. Bye-bye. Bye. Se quedó usted solo. Por ahí como que lo golpearon para detrás, va. No, es que un ruido. Anda el perrito siguiendo los ratones. Ajá, Jaco, ¿qué tal? Cuénteme cómo se siente recibiendo esas clases. Pues, le cuento de que allá por el 2008 me inscribí en la universidad en inglés, pero solo hice un ciclo. Y muchas de lo que vi lo estoy recordando. Pero he tenido bastante problema con relación a cuando usted da algunas indicaciones en inglés. Ahí a veces me quedo en la luna porque entiendo poco. Algunas palabras más. Uh-huh. Le está dando problemas que ya empecé a hablar más en inglés, ¿verdad? Sí. Y cuando usted da las indicaciones en español, pues... me preparo un poquito más y le comprendo, pero sí, yo sé de que usted comprendo de que usted tiene que hablar más inglés para que nosotros nos vayamos adaptando. Sí, fíjese fíjese de que como yo doy, ya tengo 2 años y medio de dar clases, bueno, de dar en línea. Sí. En línea, pero de dar clases tengo como más de 20 años. Entonces, así me. En las academias, así se le dicen a uno que debe de ser, que es full English. Dice que el primer día que entra el maestro ya hablando en inglés, entonces cuesta, porque cuesta, ¿verdad? Entonces, pero el estudiante se va adaptando poco a poco. Yo lo que voy haciendo más o menos es como la primera semana se dijo que hablaba bastante español. Sí. Entonces, como para yo irlos acostumbrando al tipo de inglés, por ejemplo, work on your notebooks, por ejemplo. Ya esa frase ya no la tengo que estar diciendo en español porque ya se tiene que saber que lo que quiero es que trabaje en el cuaderno, por ejemplo. Así es. Entonces, cositas así bien rutinarias de clase ya no las digo en español, pero cositas así como, por ejemplo, hoy que les expliqué en español cómo iban a trabajar en el breakout rooms. Sí. Cositas así, no, ¿verdad? Porque yo siento de que es más como que me interesa más que ustedes puedan hacer la actividad que el inglés que les estoy enseñando con la instrucción. Claro, usted cuando vaya avanzando más va, mientras más se le hable en inglés, más va a acostumbrar su oído. Si así se le está hablando mucho español, entonces usted no va a acostumbrar su oído. Exacto. Y, ajá, entonces usted tiene que, vaya, por ejemplo, le digo, de todo lo que yo hablo en inglés, si usted entiende la tercera parte, ya va avanzando. Uh-huh.
Entonces usted se va acostumbrando y como cada vez se está repitiendo lo mismo, entonces usted va acostumbrando su oído y ya va entendiendo más. Pero yo le sugiero a usted de que cuando sea así que no me haya entendido, no tenga pena, pregunte. Okay, pregunte, porque a veces uno no vuelve a repetir o no explica algo porque cree que ya entendieron todos. Entonces, pero no tenga pena, si para eso está uno. Y si usted cree de que por el momento le cuesta mucho, voy a tratar yo de alternar un poquito así, diciéndole inglés, español, un poquito más. Porque sí, yo vi que como que hoy se me quedaron varios. Pero yo, la semana pasada yo les advertí que esta semana ya iba a hablar más inglés. Así es. ¿Verdad? Pero no se me desanime. Gracias. ¿Algún contenido en específico de lo que no entendió hoy, por ejemplo? Lo último que estábamos viendo del video que nos mandó. Sí. Lo del cambio del... No lo terminé de ver porque por error lo cancelé y volví otra vez a iniciar. Entonces no terminé de ver el video, pero sí más o menos me recuerdo de cómo van los cambios de los Vaya, le voy a explicar aquí en lo que es la presentación porque eso no alcancé a presentarlo hoy. Pero ahí está en el video también, pero se lo voy a explicar aquí porque el video sí no lo puedo poner. Sí, no es bueno, porque eso está explicado también aquí en la presentación que yo les dije que se las iba a mandar para que, ¿sí? ¿Verdad? Pero se lo voy a explicar. Vaya, aquí, esas son las reglas, miren. Vaya, si por ejemplo el verbo, todos los verbos, cuando se habla de la tercera persona, dijimos que era cuando siempre decíamos he, she, and it, ¿verdad? Solo con esos tres sujetos es que usted va a aplicar esas tres reglas, solo en esos tres sujetos. Entonces, va a fijarse usted en qué termina el verbo, en qué consonante. Uh-huh. Vaya, por ejemplo, fíjese de que puede aprenderse usted la 2 y la 3. Si sí. No es la 2, no es la 3, entonces es la 1. Uh-huh. Ya es más fácil aprendérselo así, ¿verdad? Si el verbo, por ejemplo, termina con S, SH, SH, CH, X, Z, entonces usted le va a aumentar la ES. Uh-huh. La ES, por ejemplo, esta terminó, brush terminó con SH, ¿verdad? Sí. Porque entonces usted le aumentó ES. Sí. Esta watch termina con CH, usted le aumenta la ES. Dress termina con S, le aumenta la ES. Fix termina con X, usted le aumenta la ES. La pronunciación de esto se la voy a enseñar mañana, aunque el curso no lo contempla, pero yo sí se lo voy a dar. Hoy les enseñé cómo se escribe, mañana les enseño cómo se pronuncia. Vaya, la número 3 es si el verbo termina con Y, como esta, ¿verdad? Y. ¿Sí? Entonces usted le quita esa Y y le aumenta la I latina y le aumenta ES. Todo ese cambio tiene, miren. Sí. Todo ese cambio. Entonces, por ejemplo, cry termina con Y, entonces usted dice cries. Try termina con Y, entonces usted dice tries. Vaya, si no es la número 2, es la número 3, quiere decir que solo le va a aumentar S. Mañana, como actividad, la primerita actividad que voy a poner como el warm up que le llamamos nosotros para de calentamiento, le voy a poner que la lista de verbos que hoy vimos al principio, todos me van a ayudar a ponerle la S o la ES o la IES. Y usted, si tiene tiempo, pues repase ese video y vea esta presentación que yo se la voy a mandar ahí en WhatsApp. Bueno. Y allí que quiero que sea usted de los primeros que me ayude a ponerles. Está bien. Para ver si ya comprendió, porque eso solo es de como repasar y memorizar un poco.
Sí. ¿A cuándo es que le voy a...? Le quería comentar. El viernes yo no había hecho ninguna actividad. Pero como había que hacer, completar las oraciones o resolver lo de las oraciones y ver el video, ¿verdad? Pero yo pensé que el video era otra cosa. Pero es la clase. Es la clase. Y es bien importante porque al mirar el video, uno se recuerda de los contenidos y las explicaciones. Entonces, tomé la decisión de, porque como no lo hice la semana pasada, pues tenía una acumulación de trabajo en la oficina, pero a partir de mañana voy a empezar a repasar los videos. Yo le recomiendo a usted, ¿verdad? Yo sé que usted no tiene, o sea, tiene su trabajo, ¿verdad? Pero en su casita quizás no lo ponen a hacer mucho oficio. Yo le recomiendo a usted que repase. Repase y ya va a ver cómo va a mejorar. Vea los videos, haga los ejercicios. Ya va a ver cómo va a mejorar. Sí, eso voy a hacer porque me queda más tiempo en la oficina. Lo que pasa es que no me he organizado, pero ya a partir de mañana sí ya me voy a organizar mejor y ya a ver qué voy a mejorar. Sí, yo le digo porque yo cuando enfrento algo nuevo, ya yo le doy, veo. Por ejemplo, hace 3 años, bueno, cuando comenzó la pandemia, mejor dicho, a nosotros nos entrenaron con eso del Google Classroom. Cómo manejar el Google Classroom y reuniones así para dar clases en una plataforma que se llama Meet. Bueno, ya la debe conocer usted. Sí. Pero cuando comenzamos, por Dios, todo el mundo llorando, que nadie entendía nada. Sí. Pero yo miraba los videos hasta 10 veces, si era posible, cada video. Y apuntaba en un cuaderno los procesos. Primero voy a hacer eso, después. Pero así se me quedó. Así aprendí. Yo trabajo usando eso. Ya tengo 2 años y medio trabajando con Meet. ¿Y por usted cuál es la mejor plataforma para poder dar clases? ¿Cómo dicen? O sea, ¿la mejor plataforma para poder dar clases es esta o algo otro? ¿Qué prefiere usted? Esta es muy buena. Es más, yo siento que esta tiene más ventajas que Meet. Sí, ¿verdad? Sí, Meet es un poquito más complicado y menos. Aquí hay más variedad, más formas de hacer las cosas con esta plataforma. Sí. A mí me gusta más Zoom, aunque cuesta más aprenderla, lo voy a decir, para dar clases, pero sí me gusta. Lo que yo, cuando igual nosotros estábamos, porque yo estaba terminando mi carrera, lo que hoy es difícil de esta plataforma es de que consumía bastante. Y nosotros empezábamos con paquetes de internet y no nos duraban los paquetes. ¿Usted está diciendo como profesor o como estudiante? Como estudiante. Ajá, como estudiante. O sea, consume más internet. Sí. Pero ya cuando agarré un plan, ya me estabilicé, ¿verdad? Pero sí, al inicio no soportaba la carga de que consumía esta plataforma. Ah, o sea que usted también ya ha estado en Classroom. Sí. Bueno, entonces eso es lo que le recomiendo, Jacob, que vea los videos, como usted tiene el manual, ¿verdad? Véalo con anticipación, trate de ver si puede llenar los ejercicios, haga las tareas al día y ya ve cómo va a mejorar. Pero también no solamente se dedique a completar en escrito, sino que repita las palabras. Y cuando tenga duda de cómo se pronuncia una palabra, ahí en internet está, ¿verdad? Ahí usted pone ahí cómo se pronuncia tal palabra. Y ahí le sale. Y usted la escucha, la repite hasta que se le quede. Hasta que se quede. Sí, eso muchas quiere gracias, práctica, señora. Dedicación. ¿Ok? Bueno, entonces acuérdese que mañana en la actividad primera de apertura quiero que entre primero, o sea, entre cabal a la hora. Y usted me va a ayudar a ponerle ahí. ¿Cuáles llevan ese? ¿Cuándo llevan ese? ¿Y cuándo le cambio la Y? ¿Ok? Ok. Sería todo entonces, Jacob. See you tomorrow. Okay. Have a nice night. Bye. Pase buenas noches.
Okay. Good evening. See you tomorrow.